We're going to go to Luke. Vamos a ir a Lucas 19. Hallelujah. Luke 19. Verse 28. Thank you, Lord. Thank you for open hearts. Gracias, Dios, por corazones abiertos en esta mañana. Amén. Que el Señor Jesús hable a nuestros corazones. After Jesus had said this, he went on ahead, going up to Jerusalem. Y dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo hacia Jerusalén. There's a key word there, una palabra clave. Dice, he went on ahead. Dice que siguió adelante. Mira la persona que está al lado tuyo. No importa cuántos diablos te estén persiguiendo, tú sigue adelante. It doesn't matter how many demons are chasing you, you keep moving forward. ¿Tenía Jesús demonios que lo estaban persiguiendo? He was getting ready to do his, estaba Jesús ya preparado, el Rey de Gloria, para entrar triunfantemente con todos los demonios detrás. Is there victory for you? ¿Hay victoria para ti? Porque hay más por ti que contra ti. He says, nothing's going to stop you. Nada te va a parar. De entrar al lugar. To come into your divine destiny. Entrar a tu divino destino. Into your divine designs. A los diseños divinos de Dios. Because if God before you, si Dios por ti y adelante de ti, and not only is he in front of you, y no solamente Dios está delante de ti, but he's your rear guard, pero también está atrás de ti. He's a shield around you, es escudo alrededor de ti, el Señor. Amen. And God wants to place you. Dios te quiere poner, ¿dónde? En tu lugar divino, amen, en un alineamiento, en a divine alignment, so that you can receive, para que tú puedas recibir, ¿qué? Las promesas de quién? Every promise that God, amen, so that you can see a fulfillment, para que tú veas un cumplimiento, right? De toda palabra, that every word that God has spoken to you, que Dios te ha hablado. Amen. Are you ready for that? Dice, and as he approached Bethphage, dice, in Bethany at the hill called Mount of Olives, he sent two of his disciples saying to them, dice, y cuando se acercó a Betfagé y a Betania junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo. Go to the village ahead of you, and as you enter it, you will find a colt tied there, which no one has ever ridden. Untie it and bring it here. Verso 30 dice, vayan a la aldea que está enfrente y al entrar en ella encontrarán atado a un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Hallelujah. Hallelujah. It was a sacred, it was sacred. It was there had never been a yoke put on it. You know, because it was there waiting for Jesus, amen, to come. And you know, the Lord had already even prepared the colt. El Señor ya tiene todo preparado. He's got everything prepared, amen, amen. The atmosphere where you're at, el atmósfera donde tú estás, amen, Dios lo está preparando, amen. Lo tiene todo preparando, hallelujah, preparando para lo que Dios va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu trabajo, en tu negocio, amén, alrededor de ti, amén, hallelujah. God has got everything under control. Dios tiene todo en control. There is no lack for the children of God. No hay escasez para los hijos de Dios. Dice, my children, amén, like no good thing. Dice, mis hijos no tienen falta de ninguna cosa buena. Amén, hallelujah. Porque solo Dios es que es bueno. Only God is good.
Hallelujah. And only God can surround you with good things. Y solamente Dios te puede rodear de cosas buenas. Hallelujah. 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 So he says, just, you know, so this colt was ready. Este asno estaba ya separado, sagrado. No le habían puesto yugo. No había sido montado por nadie porque el Rey de Gloria lo iba a montar. Ya todo lo tenía Dios preparado. Aleluya, aleluya. We walk in such an abundant blessing. Caminamos en bendiciones en abundantes, en abundancia, hermanos. Amén, aleluya. You don't have to ask him. No tienes ni que pedirle nada. He says, the words are not even in your tongue. Dice, las palabras ni siquiera están en tu lengua. Y yo ya sé. He knows what you have need of. Él sabe lo que tú tienes que necesidad. Él sabe lo que tu casa tiene necesidad. Tus hijos tienen necesidad. Amén. Él es la respuesta. Amén. He is the answer. Hallelujah. He is the answer because he is the way, the truth, and the life. Porque Él es la vida. El camino, la verdad y la vida. Por eso Él es la respuesta. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Verse 31 says, if anyone asks you, why are you untying it? Say, the Lord needs it. Y si alguien les pregunta, ¿por qué lo desatan? Díganle, el Señor lo necesita. And isn't it so wonderful now that he's saying that God, that he needs us? Y ahora el Señor Jesús está diciendo, ahora te necesito a ti. I want to, you know, speak to you, quiero hablarte a ti, and speak through you. Y quiero hablar a través de ti. No solamente quiero hablarte, pero quiero hablar a través de ti. Quiero que seas mi voz. Amen. I want you to be my voice of hope. Quiero que seas mi voz de esperanza al mundo entero. Hallelujah. 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 When we look at that word, Lord, there, cuando vemos esa palabra, dice, la palabra Señor allí en este versículo, ahí vemos that he is the possessor, que Él es el que posee a todo, todo es de Él y todo es para Él. Not only is everything His, but everything is for Him too. Hallelujah, to give honor and glory. No solamente, hermano, is He the possessor, is everything His, but everything is for Him. Hallelujah. Because he is the creator. Él es el creador. We're the workmanship of his hands. Somos la obra de sus manos. Él lo creó todo. Él lo hizo todo. Adonai. Hallelujah. El Olam. Amen. Hallelujah. Our creator God. Nuestro Dios creador. Hallelujah. Y mire a la persona que está al lado de usted. And he's still creating. Dígale. Y todavía está creando. Amen. Hallelujah, he's still creating in you. Y todavía está creando Dios en ti. He's still working in you. Dios todavía que está trabajando en donde? Aquí, en nosotros. Hallelujah. He's never going to stop working till he comes back for us. Y nunca va a dejar de trabajar en nosotros hasta que no regrese por nosotros. Until he comes back for his bride, hasta que no regrese por su amada. Hallelujah. But he's doing a good work. Dígale a la persona, pero está haciendo una obra buena en nosotros. Amen. He's doing something good in you. Está haciendo algo bueno que va a obrar para bien en tu vida. That's going to work for your good. Hallelujah. Que va a obrar para bien en quién? En tu vida. En tu matrimonio. Amen. En tus hijos. En tus nietos. En tu ciudad. That's going to work good in your children. In your marriage. Hallelujah. In your city. In your nation. Hallelujah. He's working through us. Dios está trabajando a través de nosotros. Hallelujah. A lot of us are working like if this is going to be our final destination. Muchos de nosotros estamos trabajando, hermanos, como si aquí en el mundo, here in this world, you know, hallelujah, like if this was going to be our final destination, como si este fuera nuestro, ¿qué? Es destino final. And how many of you know that this is not our final destination? Que este no es nuestro destino final.
We need to be working our salvation. Necesitamos trabajar que nuestra salvación, nuestra relación, our relationship with God, because that's where we're going. Para allá vamos. Amen. That's our final destination. Esa es nuestra destinación final, eterna, hermanos. You know, we're so busy about the secular things. Estamos tan ocupados con las cosas seculares y las cosas que se ven. And the word of God tells us. Y la palabra de Dios dice, no mirando las cosas que se ven. Jesus would have never gone into Jerusalem. Jesús nunca hubiera entrado en Jerusalén if we would have, you know, focused on all those words that are pursuing him, si se hubiera enfocado en todos los que lo perseguían. But nothing stopped him. He kept moving. Pero nada lo detuvo. Amen. And the church has got to keep moving because this is not our final destination, porque este no es nuestro destino. Our final destination, nuestro destino final, destinación final, you know. No es el lugar donde vamos a terminar, hermanos. Este no es el lugar donde vamos a terminar. Hallelujah. We're going to be where? ¿Dónde vamos? ¿Dónde está nuestra morada final? Where is our final habitation? ¿Dónde? Con Cristo. En el cielo, right? We're strangers. Somos extranjeros. We're foreigners in this land. Hallelujah. Hallelujah. And we need to be about the Father's business. Y tenemos que estar en los asuntos, en los negocios, ¿de quién? Del Padre. Hallelujah. We need to keep working. Hallelujah. Hallelujah. And allowing. Tenemos que seguir trabajando, amén, con Dios en nuestras vidas y Dios a través de nosotros. Hallelujah. Because we're not alone. Dígale a la persona que está al lado, tú no estás solo, Dios está contigo. You're not alone. Dios está contigo. Hallelujah. Hallelujah. So he's the possessor. That's why he said on time. Porque él es el dueño de todo lo que de todo lo que está en la tierra y en los cielos. Pero lo que está en la tierra se va a quedar ¿dónde? Lo único que se va a ir es, eres tú. It's us. That's who he's coming back for. No viene por tu casa, no te va a llevar a ti con tu casa. He's not taking you back to heaven with your house, porque tu casa no es nada la mansión que Dios tiene para ti. You know, when I sit around, cuando yo me siento y veo las bendiciones alrededor de mí, I count them and I give him glory. Les cuento y le doy gloria y le doy gracias a Dios porque todo es temporal. All that is temporal. Por eso me dice el Señor, no te afanes y no dejes que estas cosas te detengan aquí. Y pierdas el enfoque. Don't let these things hold you, you know, keep you here. They're temporal. Eso que limpias y limpias y limpias, eso que barres y barres y barres, y eso que arreglas y arreglas, eso se va a quedar. Barre, barre y limpia, limpia. Esto, soul, el alma. Afánate por lo que es eterno. Work for, hallelujah, for what's eternal, for what's not going to die, por lo que no se va a morir. Hallelujah, diga gloria a Dios. He's the possessor, él es el dueño de todo. Por eso él puede decir, hoy te da una casa y mañana te la puede quitar. Today he can give you a house and tomorrow he can take it away. Because that house is not yours, that car is not yours, that ese carro no es tuyo, ese negocio no es tuyo, ese rancho no es tuyo, ese dinero no es tuyo. Nothing is yours. He is Lord of all. Él es Señor de todo. He giveth and taketh away. Él da y él quita. So make sure you know that. Asegúrate que sepas eso. That whenever he asks of you something, que cuando Dios pide algo de nosotros, be ready. ¿Está listo para qué? To obey, para obedecer y tomar qué? Acción, and to take action. You know why sometimes the church is so passive? ¿Sabe por qué la iglesia está tan pasiva? Because we're not taking action. Porque no estamos en qué? En acción. Venimos nada más y nos sentamos en el mismo lugar, a veces ni siquiera un aleluya, hosana, una, you know, I'm talking about a corporate, estoy hablando, pero en la casa lo hago, pues qué bueno que lo haces en la casa, but you need to come together with the church, tienes que involucrarte con tu iglesia, amén,
Porque hay una unción y una adoración. Dice que hermoso es habitar junto a los hermanos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición de lo alto. Una bendición no solamente para ti, una bendición para tu ciudad. Una bendición no solamente para ti, para tus hijos. Una bendición no solamente para ti, para tus hijos, para tus nietos. Aleluya. La bendición que la unción corporal desata, the blessing that the corporal anointing releases, aleluya, it's an overflow. It's an abundant blessing. Es una bendición en abundancia that it has reached, amen, to touch the lives of all those people that surround you. Que tiene el alcance de tocar la vida de todos los que qué. Que los que te rodean. Wasn't Jesus like that wherever he went? No, era Jesús de esa misma manera, a donde quiera que iba, era una o dos personas que se salvaban y se sanaban. Multitudes, dice que tocaba multitudes. Una persona. Aleluya. Una persona. Aleluya. Diga gloria a Dios. He's the owner, he's the master. Aleluya. You just tell him that the master, the owner, aleluya, it has need of it. You know, and this and verse 32, verse 32 dice, and those who were sent ahead went and found it just as he had told them. Dice el verso 32, y fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Dígale a la persona, Dios no te ha mentido. God has not lied to you. Every word that has been spoken to you, toda palabra que Dios ha hablado sobre tu vida will be fulfilled. Dios la cumplirá. You just gotta be in the place. Tienes que estar en el lugar donde Dios te ha puesto, donde Dios te ha estado llamando, donde Dios te quiere, donde Dios, amén, está diciendo, párate firme, amén, stand firm, so that you can receive that, para que puedas mantenerte en ese alineamiento divino de Dios. Don't let nothing move you out. No dejes que nada ni nadie te mueva. Did anything stop Jesus? ¿Algo paró a Jesús? Nothing. Should anything stop you? ¿Te debe de parar algo? And I'm going to tell you one thing. Keep your eyes on Jesus. Estamos viendo tiempos that you need to keep your eyes on Jesus. You're going to see people of faith. Tú vas a ver gente de fe, gente de la iglesia. Straying away from their faith. Empezar alejándose de la fe. Dice la palabra, es tiempo de que de apostasía. Tiempos de apostasía. You know, where people will be falling away from their faith. Mucha gente dice, su fe va a ser que van a perder su fe. And they're going to turn against who? ¿Y se van a voltear contra quién? Contra Dios. And against who? And against the church. And those are the people, y esas son las gentes that are going to begin to what? Murmur. Van a comenzar a murmurar y hablar. Speaking to your ear y hablándote a tu oído. And you're going to have to be careful. Y vas a tener que tener cuidado. Because if you hear them, si los escuchas, tú también vas a caer. You too will fall. You too will fall. The Bible says, he who has ears, hear. Aquel que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu. Who are you supposed to be listening to right now? In times of apostasy? In end times, en tiempos de apostasía y en tiempos finales, en los últimos, ¿a quién debe de estar escuchando? The Spirit of God. So mira la persona que está al lado de usted, dígale, si no me vas a decir nada bueno de Dios, de mi iglesia y de mi pastora, ni me hables. Really? If you're not going to, come on, look at that person next to you and say, if you're not going to say something good about God, my church, and my pastor, don't even say anything. I rebuke you, y te reprendo en el nombre de Cristo Jesús. Because you're that Judas, hallelujah. Tú eres ese Judas que Dios me había hablado de. Because there's always a Judas among us. Porque siempre hay un Judas en nuestro grupo. Yeah. There is. There always will be one. You know? He made a scandal. He was so scandalous. I mean, fue tan escandaloso cuando vio que María rompió, that Mary poured that perfume on Jesus' feet. He said, you could have, you know, given this to the poor. He said, se lo hubieras dado al pobre. He wasn't speaking out of his heart. No estaba hablando de su corazón, estaba hablando de su bolsillo.
He was speaking out of his pocket. Because his God wasn't Jesus. Su Dios no era Jesús. It was Mammon. Era Mamón, el Dios Mamón. He loved money. Amaba más que al dinero que a Jesús. That's why he betrayed him. Por eso que lo traicionó. And that's why people will betray Jesus in these end times. Y por esas razones, muchos traicionarán a Jesús. Porque aman más al mundo. Because they love more the world than the passion, que la pasión de Jesús. Wow. Diga gloria a Dios. Just close your eyes and say, Jesus, I just want to love you more today than yesterday. Diga conmigo en esta mañana, cierra tus ojos y di, Jesús, hoy quiero amarte más que ayer. Hoy quiero amarte más que ayer. Because that's the only thing that's going to keep you safe is the love of God. Lo único que te va a mantener seguro y firme en el Señor es el amor. Porque nada te puede separar del amor de Dios. Dice, nothing can come in between the love that you have for God and the love God has for you. Everything else can separate you. Todo te puede separar. I don't care if you have a doctor's theology degree, si tienes un doctorado en teología, that doesn't exempt you, eso no te exempta. The only thing, lo único, is el amor, is the love, that the enemy cannot come and bring division between you and God. Cuando hay un verdadero amor, eso es lo único que el diablo no puede trabajar en contra, el amor que tú le tienes a Dios y el que te tiene a ti. Y Pablo lo dijo, and Paul said, what can separate us? ¿Qué nos puede separar del amor de Cristo? Ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni peligro. Nada. Nada nos puede separar, hermanos. Fall in love with Jesus every day. Enamórate de Jesús todos los días. All over. Una vez más, vuélvete a enamorar de Él. God didn't tell you to fall in love with the church. Dios no te dijo que te enamoraras de la iglesia ni de la pastora. Te dijo que, you know, que te enamores de Él. Porque el único amor perfecto es el amor de Dios. And that perfect love casts out fear. Y ese amor echa fuera todo temor. Now they replied, the Lord needs it. As they were untying the colt, its owners asked them, why are you untying the colt? And they replied, the Lord needs it. Dice, y cuando estaban desatando el burrito, los dueños les preguntaron, ¿por qué desatan el burrito? Y el Señor lo necesita, contestaron. Hallelujah. And they brought it to Jesus. No hubo ninguna que, una lucha allí, you know, because the word of God is authority. It shows ownership, porque la palabra de Dios es autoridad y muestra quién es el dueño. Amen. Imagine if we would release that word daily into our lives. Si usted desatara esa palabra de Dios a su vida diariamente con ese poder y esa autoridad, no hubiera nadie que se pudiera imponer. There would be nobody that would oppose to you. Because all authority and all power, todo poder y toda autoridad está en la palabra de Dios. It's in the written word of God. Amén, aleluya. And the word that you speak. Y la palabra que quién? Que tú hablas. Aleluya, aleluya. As he went along, people spread their cloaks on the road. Aleluya. Dice el verso 36. Aleluya. Y a medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el camino. They were building a carpet for royalty. Estaban haciendo una alfombra para de realeza, porque el Rey de Gloria estaba que entrando. Aleluya, aleluya. Thank you, Jesus. Aleluya, aleluya. And they put their cloaks. Dice que ponían sus ¿qué? El verso 35, me pasé por ahí. El verse 35, give me 35. Dice: se lo llevaron pues a Jesús y luego pusieron sus mantos. Dice que ponían sus mantos encima del burrito. Era, that was their saddle. Los mantos que la gente traían. Le pusieron una montura. Esa fue la montura de Jesús. Wow. Mira dónde se montó Jesús. ¿Dónde quiere estar? ¿Dónde quiere estar? Con nosotros.
Quiere hacer habitación con quién? Con nosotros. Aleluya. 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 Verso 37 dice, when he came near the place where the road goes down the Mount of Olives, the whole crowd of disciples began joyfully to praise God in loud voices for all the miracles they had seen. So la gente estaba allí por los milagros. They weren't really excited about the passion. No estaban contentos y emocionados por la pasión. It was not it was because of the miracles. ¿Por qué? Por los milagros. And some were there to kill Jesus. Y algunos de ellos estaban ahí para matar a Jesús y a Lázaro. They had a plan. The devil had a plan too. El diablo también tenía qué. Pero el plan del diablo nunca qué. Prospera. Satan's plan never what? It never works. Why? Because God's plan is bigger and greater. Porque el plan de Dios es qué. Más grande y más poderoso. And God's plan annuls. Y el plan de Dios cancela y anula el plan de quién. Del enemigo. It overshadows it. It says, move out, devil. Hallelujah. I'm king and Lord. Yo soy rey y señor. Hallelujah. What did he do? He said, Satan, get thee behind me. ¿Qué le dijo? You know, when Peter tried to, you know, to save Jesus, remember? Cuando Pedro trató de qué? De salvar a Jesús, ¿qué hizo Jesús? Lo reprendió. Right? Because that wasn't part of the plan. ¿Esa no era parte de qué? Del plan. Satanás quería meterse en el plan de qué? De Dios. Pero Jesús le dijo, no te puedes meter en el plan de mi Padre. Get out. Y lo reprendió. Hallelujah. Hallelujah. You have that power. ¿Tú tienes dónde? ¿Ese poder dónde? Aquí. Cuando tú ves que el enemigo está tratando de meter su plan, ¿tú qué? Tú lo cancelas. Y tú le recuerdas al diablo cuál es el plan de Dios para tus hijos y para tu matrimonio y para tu casa y tu ciudad. You remind the devil, hallelujah, hallelujah, the plan of God, hallelujah. And when you remind him, you annul and you cancel. Cuando tú le recuerdas al diablo el plan que Dios tiene para tu vida y para tus hijos, the plan for your life and your children, you annul, you cancel. We were talking about contracts last night, you know. Contracts are being canceled right now. I really feel that. Anoche estábamos hablando de contratos porque mientras que platicábamos y compartíamos ahí, recambiábamos notas, exchanging notes, Teresa said, you know, I was sitting here and I just saw papers, veía papeles, after one paper after another paper, and I just saw them, you know, unfolding, you know. But, you know, contracts, demonic contracts, contratos diabólicos se están rompiendo en esta mañana, amen. And God's writing, amen, and rewriting, hallelujah, a new contract over your life. Y Dios ha escrito o está volviendo a escribir contratos nuevos sobre tu vida, amen, y tu casa, amen, hallelujah, that are going to go into effect, que van a entrar a ser efectivos desde hoy. Salvation is here, porque la salvación está aquí, hallelujah. And he's going to seal them. Y los va a sellar con la sangre de Cristo. I'm in agreement with that, Teresa. In the name of Jesus, hallelujah. Hallelujah. The devil has no contract on you. Hallelujah. Hallelujah. Dígale a la persona que está, para los que se están durmiendo, para que no se duerman. Hallelujah. Dígale, el diablo tenía un contrato en tu vida. Pero Dios tiene un plan para tu vida. Y porque Dios tiene un plan en tu vida, ese contrato diabólico está cancelado, anulado con la sangre del Cordero de Dios. ¡Aleluya! 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 I see that. Yo soy, I feel the power. Siento el poder de Dios ahorita mismo en acción. ¡Aleluya! Hablando y cancelando esos contratos diabólicos en tu vida, esos pactos diabólicos. You're in covenant with God. Tú estás en pacto con Dios. No con el mundo ni con el diablo, pero con Dios. Wow. Diga gloria a Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Hallelujah. So you need to stop, you know, looking for the miracles and look for the miracle worker. Necesitamos dejar de buscar los milagros y buscar al que hace los milagros. You know, we do.
Hallelujah. People were after the signs. La gente estaban ahí porque estaban siguiendo las señales y sabían que Lázaro iba a estar ahí, and they knew Lazarus was going to be there. Y querían que, y todavía veían y no creyeron. No entendieron el mensaje. They didn't understand the message that Christ was trying to give them. No entendieron el mensaje que Cristo que les quería dar. Hallelujah. La entrada de Jerusalén cumplió la palabra de Zacarías 9:9. Fulfilled. Hallelujah. Amen. Let's go to Zechariah 9:9. Vamos a Zacarías 9:9 rápidamente, hermanos. Because I have a prophetic act. Vamos a hacer un acto profético en esta mañana. Amen. Hallelujah. Diga gloria a Dios. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Boy, I tell you what. Don't miss out. No pierdas ningún servicio. Just don't stay home to stay home. No te quedes por quedarte en la casa. I just feel that so heavy today. Lo siento tan pesado en mi espíritu que you easily sell out. You miss it. Yeah. Fácilmente te vendes to your lust, to somebody else's, you know, seductive words, a las palabras seductivas de alguien más. ¿Sabes quién es alguien más? ¿Es alguien más? ¿Es quién? Who do you think that other voice is that goes on contrary to God, que se va contrario a lo que Dios te dice? Satan. And you sell, y te vendes, just like Judas. We talk about Judas, hablamos de Judas, pero nosotros a veces estamos lo mismo, peor. Because we know the truth, porque nosotros sí conocemos qué, la verdad. And the Spirit is there to remind us daily. El Espíritu está ahí para qué, diariamente. And it even brings us into conviction, y aún nos trae en convicción. Y aún así, we allow the enemy to seduce us, permitimos que el enemigo nos seduzca. And we compromise, comprometemos la convicción y las instrucciones de Dios. Stop selling yourself out. Deja de venderte. Stop it. Stop it. Aleluya. He's got much more to give you. Dios tiene mucho más que darte que tú que pedirle. He's got promises ready to be birthed. Él tiene promesas dentro de ti que Dios quiere darle a luz. Don't sell them, no las vendas. Don't compromise the voice of God for any other voice. No comprometas la voz de Dios por ninguna otra voz. No voice is worthy to be heard but the voice of God. Ninguna voz es digna de ser escuchada más que la voz de Dios. Hear the voice of the Lord. Escucha la voz de Dios. And you will live. Y vivirás, dice el Señor. Y vivirás. Hasama. Hasama. Jeremasi, mamá. Shama sama, samba kareba samba. Oh shama karama, ah shama samba karama. Ora mas samba kaya, ora mas shama katara. Porque Dios no puede ser multado ni puede ser mentido. Porque no engañarás más a Dios ni te burlarás más de Dios. Aleluya, because salvation is here, porque la salvación está aquí. Oh, shamahareba kasobo kotorabaya, shandorobo kotorababasaya. Alégrate mucho. Mira cómo debe de estar el pueblo. ¿Cómo debe de estar el pueblo en esta mañana? How is the body of Christ supposed to be this morning? Hallelujah. When you're hearing the voice of God, cuando tú estás escuchando la voz de Dios, you should be happy. Debe de estar alegre. Because he brings good news. Porque Dios siempre trae buenas nuevas. In the midst of your affliction, your persecution, en medio de tu aflicción, tu persecución, your illness. He has good news. Dios tiene buenas nuevas. He said, you will live. Él te ha dicho en esta mañana, vivirás. Si oyes mi voz, if you hear my voice. Hallelujah.
Y alégrate mucho, hija de Sion. Aleluya. Grita de alegría. Shout. That's the instruction. Esa es la instrucción que Dios me dio en las oraciones de la mañana. Cuando terminamos de orar, hermana San Juanita, hermana Morales, los que venimos en la mañana, you know, right before we assemble into a circle, antes de hacer un círculo y llamar a las personas que están en la oración en las mañanas, you know, los dice, shout, me dice, you know, alégrate. And I always shout, Jesús es rey. Y le digo a las hermanas, vénganse hermanas, vamos a despedirnos. Because the Lord says shout. Si el Señor me dice grita, I'm going to shout. Because I have victory inside of me. Porque yo tengo la victoria aquí. No al lado. Not to my right. Not to my left. No a mi lado izquierda. No tras mí. No en la casa. No en mi trabajo. Mi victoria está aquí. My victory is right here. Hallelujah. Mi victoria está aquí porque Cristo está aquí. Aleluya. Declare it every day. Declara todos los días. Decláralo todo. Si lo crees, decláralo todos los días. I declare it over my home. Me siento en mi casa y digo, declaro la victoria sobre mi casa. Y declaro la victoria sobre mis hijos. Y comienzo, cuando el Señor comienza a hablar, yo comienzo a declarar lo que Dios dice. Because He'll fulfill it, porque Dios la cumplirá. Porque Dios no miente ni se arrepiente. Todo lo que Dios te ha dicho es verdad. Everything that God has spoken into your life is truth. You gotta believe it though. Pero tú lo tienes que creer. And that's a problem sometimes. Mira, tu rey viene hacia ti. Dijo, justo, salvador y humilde. Viene, ¿cómo viene humilde? No viene jactándose. No entró en caballo. He should have gone in with a horse because it was a custom that a king, when was a conqueror, debería haber entrado en caballo porque era una costumbre que cuando un rey conquistaba a sus enemigos, derrotaba a sus enemigos, entraba a un desfile de triunfo montado en caballo. But that wasn't the message. Ese no era el mensaje que le quería dar al pueblo. That's not the message. That was not the message. Ese no era el mensaje. Sometimes we come to church and we miss the message. A veces venimos a la iglesia y nos pasa por alto el mensaje, la palabra que Dios nos quería dar. Es que sometimes we just don't want God to speak into our need. Porque a veces no queremos que Dios nos hable donde sabemos que tenemos que arreglar cuentas con Dios. But if you don't allow God to speak to your need, si tú no permites que Dios le hable la necesidad que tú tienes, you're going to die. Esa necesidad te va a matar, te va a destruir. It's a trap, es una trampa. Y te tiene en una prisión. And it has you in a prison. And Jesus is saying, I'm taking you out of the prison. Y Jesús te está diciendo en esta mañana, te voy a sacar de tu prisión. Because the Lord was reminding me of Isaiah 61. For the spirit of the sovereign God. Porque el Espíritu del Dios soberano is upon me. The Spirit of God. El Espíritu de Jesús, Teresa. Está en nosotros. Just like the Father was with Jesus. Así como el Padre estaba con Jesús a su entrada a Jerusalén, ahora el Espíritu de Jesús está con nosotros. Now the Spirit of Jesus is in us. To set the captive free, para libertar al cautivo. To heal the sick, para sanar al enfermo. To proclaim a favorable year of the Lord. Para proclamar un año favorable. If your year has been stinking from January to now. Si tu año ha sido, huele, apesta feo, no te ha ido bien. De aquí a ahorita, el Señor quiere cambiar el resto de tu año. Y decir que no será un año de muerte y de destrucción. Sino que será un año de victoria y de abundantes bendiciones. Because the Spirit of Jesus, porque el Espíritu de Jesús está en mí, and is sovereign, y es soberano. It's bigger than cancer. It's bigger than bankruptcy. It's
más grande que cáncer y bancarrota, porque es soberano. Aleluya. Diga gloria a Dios. Oh my God. Y se viene humilde. Because it's not about us. No se trata de nosotros. It's about Jesus in us. People have to see Jesus. La gente no quiere verte a ti. La gente no quiere oírte a ti. And when it's no longer about you, y cuando ya no se trata de ti, como que, ay, me voy a otro lugar para que allá sí me vean. Véngame a empezar otra vez. Stay over there. ¿Sabes qué te voy a decir? Quédate allá. Porque aquí, the only display we're going to have, el único que se va a mostrar es Jesús. Esta plataforma no es para mí, ni para ti, ni para nadie. This platform belongs to the King of Kings. Esta plataforma le pertenece al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. Aleluya. Oh, Jesus. El asno representaba paz. The donkey was a sign of peace. And Jesus was telling them, even though war is coming, aunque ahí viene la guerra, les estaba diciendo, va a venir la guerra. USA, wake up. War is coming. Either Jesus is coming or war is coming. ¿Qué quieres? ¿O viene Jesús o viene la guerra? ¿Qué quieres? Recibe, recíbelo. It was a sign of peace. Era una señal de paz. Que aunque hubiera, iba a venir los enemigos, iba a venir guerra, como quiera, el Señor venía a dar paz. Nadie te da paz en medio de guerra más que Jesús. Nadie te da paz en medio de malas noticias más que Jesús. Nobody gives you peace in the midst of war but Jesus. Nobody gives you peace in the midst of bad news but Jesus. He is Jehovah. He is our peace. Jesús es nuestra paz. Aleluya. Aleluya. La gente reconoció que su entrada era porque era rey. Aleluya. Pero no vieron el énfasis que él quería que vieran, la paz, que él es la paz del mundo, that he is the peace of the world, amen, he is peace to the world, que él es paz para el mundo entero, hermanos, aleluya, en medio de todo lo que estamos escuchando, in the midst of everything that we're hearing, you know, aleluya, God says there will be peace, habrá paz para ti, you have nothing to worry, no tienes por qué preocuparte de nada. Amén, porque Dios te dará paz. Amén. Aleluya. Esta entrada en Jerusalén cumplió la profecía de Zacarías 9:9. Amén. Aleluya. We're going to do a prophetic, vamos a hacer un acto profético y Dios me daba instrucciones para este acto profético. Amén. Amén. Aleluya. Y tú vas a entrar en esta mañana, aleluya, a tu victoria, a tu triunfo. Aleluya. Amén. Y toda palabra que Dios ha hablado a tu vida, tú verás que Dios la va a cumplir, porque Dios no miente, el mundo miente. Pablo dijo, todo hombre es mentiroso, pero Dios es verdad. Every man's a liar, but God is truth. Hallelujah. Hallelujah. Now, let's go to verse 38. Verso 38, Lucas 19:38 dice, Blessed is the king who comes in the name of the Lord. Hallelujah. Peace in heaven and glory in the highest. Esta fue la palabra que Lucas, you know, escribió, porque él quería que los gentiles entendieran, y si usaba la palabra Hosanna, quizás los gentiles no hubieran entendido esa palabra. So, Dios lo que quiere es que usted entienda el mensaje. Amén. Not just to be in church because it's Palm Sunday, no nomás estar en la iglesia porque es domingo de palmas o de ramos. Porque hay un mensaje que tú tienes que entender. Y el mensaje es que Dios es tu Dios y tu paz en medio de tu tormenta. That he is your peace in the midst of your storm. Don't get discouraged. No te desalientes. Dios está contigo. Dice, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Aleluya. Diga, gloria a Dios. Aleluya.
Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Esta es una cita, hermanos, del Salmo 118:26. We find the same scripture, hallamos esta misma escritura en Salmo 100, verso 26, pero con una referencia explícita al rey. This was making reference, it's a quotation from Psalm 118:26, but an explicit reference to the king. Luke alone has the words, peace and glory, porque eso es lo que él venía anunciando, su paz y su gloria. Ese era el mensaje que él traía cuando iba entrando aquí a Jerusalén. Now, let me go here. He says, some of the Pharisees in the crowd said to Jesus, teacher, rebuke your disciples. Dice, y algunos de los fariseos en las multitudes le decían a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. You know? And I tell you, he replied, y les digo esto, si se mantienen callados, las piedras me alabarán. He couldn't go against what had to happen. Dios nunca se va. Jesús no vino a deshacer la ley, sino a cumplir la ley. He came to fulfill the law. You know? So he was right in alignment. Estaba en acuerdo con qué? Con Dios, con la palabra. He was the word. Él era la palabra. Hallelujah. So he was in agreement. He wasn't going to shut them up. No los iba a callar porque ya estaba profetizado. Ya estaba dicho que esto iba a qué? Acontecer. It was already prophesied and spoken that this was going to come to pass. Hallelujah. Did it come to pass? You know? Verse 41. I want to go up to verse 41. Quiero llegar hasta verso 40. Dice, y cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. That's exactly what he's doing for this nation right now. Yo pienso que eso es lo mismo que está haciendo por esta nación ahorita mismo. Jesus is weeping over this nation. Jesús está llorando sobre esta nación. Jesus is weeping over the bride. Jesús está llorando sobre esta novia. Because the bride is not ready. Porque la novia no está preparada. No está preparada. It's not ready. He's coming back. Dice que viene por una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga. A church that is in the glory of God. Una iglesia que está en la qué? En la gloria de Dios. Sin mancha, dice. Y sin pecado, dice. Only Luke records Jesus' lament as he drew near the city. Jesus knew that the excitement of the crowds did not correspond to genuine spiritual perception, and that the actions being pursued would bring war and not peace. Solo Lucas registraba el lamento de Jesús cuando se acercaba a la ciudad. Y Jesús sabía que la emoción de las multitudes no correspondía a una percepción espiritual genuina. Y que las acciones que se perseguían inevitablemente traerían guerra y no paz. Si nosotros, hermanos, no nos levantamos a oír la voz de Dios y hacer lo que Dios dice, orar por esta nación, llorar y clamar por esta nación, por esta ciudad, por tu matrimonio, por tus hijos, you know, déjame decirte, hermanos, habrá guerra y no paz. Habrá guerra y no paz. Solamente la paz está en Él. We have to understand the message. Aunque el mundo diga guerra, 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 Dios dice paz, paz, paz. Hallelujah. We have the answer. Nosotros tenemos la respuesta. We are the solution. That's why the devil wanted to close the doors. Por eso el diablo quería que cerrar nuestras puertas. You know? Close our doors to the secular what? Para cerrar las puertas al mundo secular. Porque qué... ¿Dónde cree usted que va a correr el mundo cuando oigan rumores y comiencen a ver guerra? Where are they going to take refuge? To the church. Remember September 11, ¿se acuerda de septiembre 11? Nomás se cayeron 12 edificios, y digo que nomás, porque honestamente fue mucho el daño. Y causó mucho daño con 12 edificios que se cayeron en Nueva York. With two buildings that we lost in New York. It caused a world commotion, causó una conmoción, you know, a nivel que mundial, con 12 edificios en Estados Unidos. I remember, se llenó la iglesia. People were coming because they feared for the life, porque tenían temor morirse. Y sabían que se estaban muriendo sin quién, sin Dios.
salvation is here. La salvación ha llegado, hermanos. Pero usted se imagina, el enemigo no va a entrar a una ciudad. El enemigo va a entrar a Estados Unidos. Ya está aquí. He's already here. He's out here. And the only one that can stop him is not our weapons. Y lo único que lo puede parar no son nuestras armas, hermanos. No es Texas. It's not Texas. It's not our National Guard or, you know, our military. The only one that can stop him is the most powerful institution. Es la institución más poderosa aquí en la tierra, que es el cuerpo de Cristo, es the body of Christ. Because he's given us all power. Porque a nosotros fue el que nos dio todo poder y toda autoridad. Over principalities, sobre principados y potestades y huestes de maldad, over the rulers in darkness, those that are ruling in darkness, aún sobre aquellos que están gobernando en oscuridad, dice el Señor, te he dado poder sobre ellos. For God did not only send his son into the world to save the world, porque Dios no envió su hijo al mundo solamente para salvar al mundo. He sent his son into the world to undo, to destroy the works of the devil. También envió su hijo al mundo para destruir las obras del diablo. Every work, toda obra que se haya levantado contra ti, todo demonio, tú tienes el poder. You know, we're talking the other day, estábamos hablando el otro día, y siempre me he encontrado con personas que a veces, por eso no quieren venir a estas iglesias a veces, you know, because mencionamos mucho al diablo, you know. I really don't like to mention the devil. A mí no me gusta mencionar. Yo no menciono al diablo en mi casa. Yo alabo y glorifico y me meto en la palabra y adoro al Señor solamente cuando tengo que atar y reprenderlo. Porque no, I'm not going to let him linger around me. No voy a dejar que se. Anoche le estaba diciendo a Teresa eso. Le dije, you know what, I'm at a place. Yo estoy en un lugar ahorita. And I gave that word. Le di esa palabra. I don't know if it was during this initiative, durante este tiempo, 21 días de oración, di una palabra, you know. And that word was that God was promoting, you know, que Dios nos estaba dando una promoción en la unción como atalayas, como atalayas. I think it was it that day, that you, Friday? I think it was Friday, right? Was it Friday? Quizás fue el viernes, that the seer anointing, you know, that God was giving you through this prayer and fasting, a través de este ayuno y de esta oración, vamos a ver una promoción en el don que Dios nos ha dado as seers, como atalayas, you know, para ver. Y, you know, antes podíamos, you know, discernir porque el enemigo se acerca. How many of you know when the devil's close? Los que somos intercesores, los que tenemos dones del espíritu de discernimiento, you know, o estamos llamados a la intercesión, we have discernment. Tenemos discernimiento to know that the enemy is lingering. Saber que el enemigo anda qué. Porque la palabra de Dios dice que anda como, you know. Y es en ese momento, and it's at that moment that we, que nosotros comenzamos a qué. A orar, a reprender, you know, but he's close, está cerca, so we need to push him what? Far. Tenemos que empujarlo hacia atrás y sacarlo, amen, del ambiente, out of the atmosphere that we're in. But you know what? There's a promotion. Le dije a la iglesia, hay una promoción, y esa promoción is that you're going to be able to see, God's going to increase your sight, your spiritual perception. Dios te va a dar aumento a tu percepción espiritual. And you're going to be able to see the enemy coming from far. Que vas a poder ver al enemigo cuando viene aún desde lejos. Que ya no vas a sentir la presencia del enemigo alrededor de ti. La única presencia que tú vas a sentir es la presencia de Dios. Hallelujah. He says, you see him from far. Lo vas a ver que viene de lejos. That when you see him coming from, you're going to aim your weapon. Vas a soltar tu arma, tu espada. Amen. And you're going to finish with him. Y lo vas a dar al blanco y vas a acabar con él y no va a tener tiempo ni de acercarse. He's not even going to have time to come near you. ¿Qué dice la palabra? 1,000 will fall to your right. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra. But they shall not come near you. Pero sobre ti, dice, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ni siquiera se va a acercar. Porque el territorio donde tú estás es santo. Es de Dios. Aleluya. See what God is trying to do. Lo que Dios quiere hacer es tener más que, más que, más intimidad con quién. Y el ayuno y la oración te ayudan a acercarte qué, más a Dios. A que tengas más intimidad, a que quieras más de Dios. A que no sea suficiente los miércoles y los domingos. That Wednesdays and Sundays is not enough. But that you say, oh, tomorrow too, God. I want to see you tomorrow too. Señor, te quiero ver mañana y pasado mañana y todos los días.
he will know that you've been with Jesus, para que la gente sepa, you know, que tú has estado, aleluya, con Jesús. So this morning, aleluya, Jesus is here. Jesús está aquí. He has entered in, él ha entrado a este lugar. I thank God for the confirmation. Y doy gracias por esa confirmación. Debe ser, I saw somebody in white. Veía a alguien vestido de blanco. You know. Y está como el pueblo. Muchos estaban así. No, pues no creo. You know. ¿Quién sabe qué se comería la pastilla de? ¿Quién sabe qué pastilla tomó? ¿Qué medicina tomó? You know. Some are just perplexed. Algunos de ustedes están con que no creen y tampoco sí creen. You know what I mean? You know, and some of you believe, y algunos sí creyeron. Blessed are you who have believed, dice bienaventurados los que creen. Porque ellos verán el reino de Dios, because you will see the kingdom of God. Hallelujah. Hallelujah. We gotta believe. Tenemos que creer. There's going to be signs. Va a haber señales en estos últimos tiempos, dice tu fe, viene acompañada de milagros, señales y maravillas. Your faith is accompanied by signs, wonders, and miracles. Hallelujah. La fe de Debbie hoy vino acompañada de señales. Amén. Hallelujah. Hallelujah. Faith comes, amen, accompany. Hallelujah. Faith doesn't stay with a substance. La fe no se queda sin sustancia. Faith is a substance. La fe es la sustancia. Oh my God. So there's got to be something there. Tiene que haber algo allí. Because your faith is alive. Porque tu fe está viva en Cristo. Hallelujah. The king is here. El rey de gloria está donde? Aquí. Teresa, will you hand me my phone, please? Hallelujah. Thank you, Jesus. Diga gloria a Dios. Hallelujah. I'm going to read a scripture. Debbie, will you come help Teresa this morning with the prophetic act? Vamos a. I'm going to dismiss our audience. Voy a despedir a nuestra audiencia de Facebook. I love you. I bless you. Happy Palm Sunday. Hallelujah. Allow the King of Glory to come and make habitation. Permite que el Rey de Gloria, amén, el Salvador, aleluya, venga y entre a tu casa, tu corazón, tu matrimonio, tu ciudad, aleluya, y deja que haga habitación, amén, que se quede, porque el Señor no quiere entrar y salir. El Señor Dios es eterno y quiere ser morada contigo eternamente, amén, aleluya. Que Dios te bendiga. Los esperamos aquí esta semana. God bless you all. We'll see you this week from 6 to 7 till Saturday. We have prayer. Todos los días till Saturday we'll be praying from 6 to 7. So we invite you to join us for prayer and for service Friday, Good Friday. Service on Friday at 7 p.m. Habrá servicio Viernes Santo a las 7 de la noche el viernes también. And Sunday, of course, our resurrection service, nuestro servicio de resurrección, 10 a.m. a las 10 de la mañana el domingo será nuestro servicio. We want to be able to dismiss early, salir temprano, so that we can go spend time with our loved ones. I love you all. God bless you. And thank you so much, amen, for joining us in service this morning. Hallelujah.